sin luz. Toma, tenlo ahí arriba. Tenlo ahí. Para que no... Hola, querido público, ¿cómo están? Hoy en nuestro segmento de Maldito Inmigrante vamos a hablar de países sin luz, porque al parecer a mi jefe le encanta torturarme. No diga, hay jefe, weón, no soy tu jefe. Aquí somos compañeros de trabajo. Perdón, mi esclavista. Soy locutor. El locutor 1, locutor 2. Espera, es mi segmento, entonces porque yo soy el 2. Ay, bueno, ni modo, la migración. Porque eres abusable, por eso. Bueno, pero es mi segmento. ¿En tu programa, en realidad? Maldito inmigrante. Bueno, no sé, tú y tu visión es artística. Yo ni entiendo qué es esto, pero igual yo le doy nada. No me imagino, pues, weón, de dónde venís, no entiendes nada, pues, weón. Pues arrancaste, pues, weón. No, weón, hay mierda. ¿Qué es esa weá? Es lo que tiene en la mano, no sé. Tanta esto... tecnología. Llegaron los extraterrestres. Ay, cállate, mierda, yo conozco los teléfonos, tranquilo. ¿Ah, sí? ¿Cuánto más? Que yo me pudiera comprar uno en Venezuela es otra historia. O que me durara sin que me lo robaran. Bueno. Como el pollo, ¿cuánto vale el pollo ya? La vieja fue a ver el supermercado. No sé, varios sueldos mínimos en Venezuela. Hoy costaba, weón, un pollo de allá, plata de allá, costaba como 2 millones. Ya ponle tú 1 millón de bolivianos. ¿Cómo es la moneda tuya? No sé, ya ni. O sea, yo cuando me fui. Era como 1 millón de pesos, ¿no? No, de allá. Ajá, 1 millón de bolívares. Como 1.000 millones de bolívares. No sé, en este. Dos escudos acá. Dos escudos. Tal vez. El escudo de una moneda antigua. Tal vez. Moneda de borracho. Te doy dos escudos por un pollo. ¿Por qué? El escudo, weón. El escudo de una moneda antigua. Ah, no es el escudo de cerveza. Por eso tu país cagó, weón. Porque no gastas ni una weá. Bueno, mijo, pero ¿tú crees que yo voy a entender tus monedas? No, hombre. A duras penas recuerdo la historia de mi país. ¿Tú crees que me voy a saber la tuya? Mira, ¿te la digo? Yo te la digo. Ay, no. Había una vez. Necesito subtítulos, ya va. Había una vez un pueblo zumbero. Bueno, para carretear y se lo cagaron. Se lo está arrancando. Resumen. Mira, aquí empieza el final de mi carrera. Vamos a editar esa frase. Bueno, como mi funable esclavista dijo, él cree que uno es que, ay, me dio la gana de escapar, porque debe ser que... O sea, como aquí la gente es muy alarmista, como que, ay, que aquí la delincuencia está muy grave. Sí, la delincuencia está muy grave, pero no... O sea, ¿cómo decírtelo? Los delincuentes no imponen el toque de queda, como en Venezuela. Y ni siquiera es que es un toque de queda muy claro. Puede empezar un tiroteo muy bien a las 7 de la mañana, a la plena luz del día, en una panadería, y tú no sabrás la razón de por qué simplemente hubo el tiroteo. Y la policía ahí a unas cuadras, y no salen porque no tienen armas. Pero sí pueden extorsionar al pueblo porque le pueden meter droga. O no tienen arma. Los policías. Es como lo que quieren hacer acá. Entonces. Alarma de progreso. Alarma de. Bueno, eso es lo que quieren hacer acá. Alarma de izquierda. Alarma de izquierda. Alarma de retroceso. Alarma de retroceso. Sí, porque la gente todavía le dice a la izquierda progresista, pero más bien quieren retroceder. Porque no es por tirarle mierda a un solo lado político, porque todos valen mierda. Y creo que me van a desmonetizar por eso, pero... O sea, seamos objetivos. Si los policías... No, esta parte va a la plataforma y Venezuela, país lindo, con una bonita república, los mandamos a YouTube. Sí, la censura, la censura de YouTube. Esa parte la vamos a reemplazar por... La versión acta para todo público y la versión para más 18. La versión Trump la mandamos a la plataforma. A la que no nos desmonetice tanto por decir grosería. Pero bueno... No, y los policías o no tienen armas, o simplemente los policías son los mismos delincuentes, pero con disfraz, con uniforme. ¡Uy! ¡Qué parecido acá! Aquí lo único raro es que... Acá tienen un porcentaje de aprobación del 53%, güey. Mira, yo no sé, lo único que he notado de los carabineros de aquí es que todos tienen la misma cara, la gran mayoría. ¡Ay, qué clasista este, güey! Arrancando. Pídele disculpas, carabinero, cuando lo veáis, güey. Güey, aquí... Bueno, weón, pero yo no le... Pero tú no tienes derecho a opinar acá. Anda, a defender a tu país. Anda a comer mierda. La weá que le dicen. Anda a comer mierda. Es que nosotros peleamos por nuestro país. Ay, tú, weón, ni siquiera peleas. Tú lo único que haces es beber chela y deprimirte. Como una solterona. Con un gato. Con un gato. Jugando con la lana así. ¿Qué hablas tú, mierda? Joda, como dices tú, mierda.
Yo cuando llego a la casa... Te metes el dedo en la raja. Mientras tomas chela, ya me lo contaste. Qué orina, qué orina. No era cerveza, pero la lana no era necesaria. ¿Por qué estamos...? ¿Por qué Chile no es un país libre? Porque yo no puedo hablar. ¿Qué? ¿Acaso me quieres oprimir? ¿Me quieres oprimir, mierda? A ver, ¿a qué país me voy? Oh, me quiero ir, como el otro día, me quiero ir a... ¿A dónde te quería ir? Bueno, antes de seguir el bullying, vamos a hablar de que el capítulo de hoy es un OVA. ¿Ah? Para la gente de la Japón Animación, ¿va a callar? Marico, deja de hablar borracho porque estás sobrio, pero no así. El anima borracho que hay. No, que estoy relajado. Y tengo tuto. No, el programa. El, no, pues el programa de hoy, ¿cómo se llama? Es la competencia de cuál de los dos países tiene más luz. Bueno. Una breve introducción para darles contexto de por qué nació este tema. Yo me desperté mientras iba a mi tortura laboral diaria. Ah, sí, cuéntame más. Veía en Facebook mientras contaba los minutos. Qué bueno que tengas trabajo en pandemia. Sí. En pandemia y no limpiando caca. No. No, se acerca. No, es normal. Se acerca. Se acerca. Menos mal que aquí los waters están limpios y no se pueden usar todavía. Si no la tuviera. Acá hay caca nacional. Hombre, no hay caca internacional donde, en el antro que vives tú. Bueno, los que me dejaban. Y de prostitución también, me contaste los días. Los que me dejaban caca principalmente eran chilenos. A uno le decían el chilote porque venían de Chile. Y de paso se robó un pantalón. Fue que punca. Que punca robarse un pantalón usado, weón. Sí, de paso llegó y el vecino que era dueño del pantalón le dijo: te quitas esta mierda ahora mismo. Que también es chileno, por si acaso. No voy a decir que, ay, que el extranjero le quiere quitar el pantalón al pobre. No, chileno le quitó a chileno, por si acaso. Por si me quieren funar. Y la de la cara de los carabineros era por facciones, no por ser clasista. Porque vi la cara de mi jefe en otro carabinero. Igualito, yo cuando vinieron acá, cuando intentaron agredir a mi tratante de personas. A mi tratante. Que estar de baja. No creo que haya pasado algo. Uno de los carabineros que vino a atender y a regañar a mi jefe por llamarlo, porque casi le quitaron un vaso en la cara. Bien. Ah, ¿te acuerdas? El muchacho que... Ah, se fueron ya. El incidente aquel. Uno de los carabineros era el clon de mi jefe, solo que más flaco. Ah, y más alto. El que viene a regañarte por llamarlo para hacer su trabajo. Sí, me acuerdo. Y tenemos cosas más importantes que hacer. ¿Cómo qué? A ver, dímelo, pu. Dime qué, pu. Ah, dímelo. No, y a ti te regañaron por ser clasista porque yo he tratado con gente de población y todos siempre son así. Usted no puede ser clasista con la gente. Usted no puede decir... Ajá, ¿y a dónde va ahorita? ¿Cuál es el destino? Dime de dónde vienes. ¿A dónde vas a ir a trabajar ahora? ¿Cuál es la urgencia tan grande que no puedes venir a atenderme? ¿Cuál es tu operativo que te están diciendo ahora, pues, weón? Ah, que estáis tan apurado, weón. ¿O te vas a ir a las Condas, weón, a atenderme? Ay, recordaré vivir y yo me estoy riendo bastante. Oye, el weón. Siempre así, yo creo que la gran mala fama se para ese tipo de estupideces, weón. No, sí, pero... son tonteras. Yo siento que si los capacitaran en esa parte, ¿cachai? Como que sería distinto. Pero, ¿cómo te responden así, weón? Casi una que. Una vez, weón, robaron acá en estudios. Barcaza. Ajá. Weón, y el loco llega el Paco con el fiscal. El fiscal me dice, y me dice, se van a tener que quedar acá porque capaz que vuelvan. Me habían hecho así un fuerón en el. Y no robaron nada, pues, weón. Pero cacha que te tiene que cuidar, te dice esa weón. No, aquí yo veo que las leyes son demasiado abstractas. Porque dicen, en el sentido, tú no puedes agredir a tu agresor porque le causaste daño. O sea, uno actúa en defensa propia o de su propiedad privada e intelectual. Y a veces la situación conlleva a que tú desafortunadamente tengas que lesionar a esa persona. Primero para que no escape y segundo para que no te devuelva el golpe. ¿Pero qué lo vas a lesionar tú? Oye, René. Con rajuño. Un golpe. ¿Ah, en sí? La cara. ¿En las nervios? Dije en la cara. Amor? ¿Con el látigo del amor? Te puedo dar una lesión ahorita con una patada, así que cállate. Y
Los carabineros se llevaron al pero no íbamos a hablar de la luz, salimos hablando de los pagos, güey. Bueno, nosotros somos así, acostúmbrense. Bueno, cambiamos el nombre entonces. La negligencia de nuestra seguridad. Bueno, esto podría ser una parte de Loba, la otra parte, bueno, volvemos al tema. Todos fuimos por otro lado. Es que, ¿sabes qué? Yo trato de acordarme qué es lo que era chistoso de la luz y no ya fuera de la talla, no me acuerdo, para darle énfasis al tema, entonces está mejor. Ay, ya te lo digo, está bien, pero dejé de tomar café que le hace mal a la memoria, por lo visto. Bueno. Y bueno, yo veo que aquí todos los que me cuentan que han tenido una mala experiencia o que por lo menos han tenido... ¿Quién? Cuéntame, nombre, Ruth. Nombre, Ruth. ¿Cuál es tu nombre, Ruth? Dímelo. Dime, ¿dónde vive? ¿Te dijeron? ¿Te dieron su correo? Conductor de Uber genérico número 4. Esto fue camino... ¿Cuál era el número patente? Ay, Dios mío, René, eso fue como hace 3 años cuando que empecé a trabajar aquí. No, yo un viejo. Yo te quise ir a dejar a la casa y ahí he hecho pico. Sí, ese es conductor de Uber no genérico número 503, Nahuara, lo odié. Igual le pusimos 5 porque estaba en pandemia, pero el viejo, te veo de nuevo y te pongo un 1. No, no lo quiero ver más, señor, ni se dedique a atender público, usted es una mierda. Ricardo llegó a las 12 a atender público, estuvo parado, ¿cuánto? Todo el día. Todo el día. Todo el día, hay un movimiento inmesurable, y después el Uber culiado no lo va a dejar a la casa. No, se puso a reclamar que, ay, que son dos destinos, que no lo puedo dejar allá, que... Tuve que caminar como, ¿qué? 3 kilómetros de retorno, porque el viejo le dio pereza dar vuelta en línea recta. Bueno, sí. Pero no, este conductor de Uber, por lo menos tuvo, mientras estábamos en el trayecto, mientras había empezado el estallido social, me comentó la anécdota de que aquí la delincuencia queda impune porque las leyes son muy abstractas y son muy fáciles de manipular, sobre todo para quien incumple la ley. Porque... Es mentira, sí. Tengo arterio, es mentira. No, porque a él, no, sí, a él le robaron, él le intentaron robar el auto y él le dio unos batazos al ladrón. Y llamaron a Paco, qué hueva. Y, ay, casi me meten preso a mí por lesionarlo a él y él era el que estaba robando. Y yo, en parte, entiendo que no debió lesionarlo tan gravemente, pero, ay, ¿por qué se lo llevan preso a él y al Paco y al ladrón se lo llevan libre? Hay dos razones. Primero, cuando acá, primero aquí no aplican la ley. Ese es el problema. No es que no necesitan más ley, porque aquí por nada te da 10 años. Aquí hay que ser hueón para que te pillen. Como el taxista de Uber, o sea, como el Uber, ¿cachai? Que le pegó un batazo y llamó a los pacos, lo cacharon. ¿Cachai? Entonces, ay, por eso es la opción. Y tiene que ser, cuando tú peleas con alguien, tiene que ser, lo que tengo entendido yo es que tiene que ser, si es combo con puño, puño, cuchillo con cuchillo, palo con palo. ¿Cachai? Tiene que ser vaso mira, con vaso. Si te vas a desangrar, que sea de forma igualitaria. Sea pareja. Ay, te faltaban vasos ese día, ¿verdad? Bueno, pero si es divertido. Total. Bueno, volviendo al caso. Igual esa ley es muy abstracta porque, o sea, si te roban y detienes al ladrón, ay, que lo tumbaste la bici, tienes que firmar un acta porque tumbaste al ladrón de la bici por recuperar tu teléfono en el centro. Pero yo te voy a hacer una pregunta, ¿y en tu país cómo es el asunto? ¿En tu país es mejor? ¿Es mejor? ¿Ah? En mi país. ¿Por qué me pegáis? Mira, se puso violento. ¡Saca la mano! No, estoy intentando que te calles para terminar la idea. Buena pregunta, señorita Polo. Bueno, en mi país todo se resuelve a que si no tiene navaja, tiene pistola. ¿Te quedas? ¿Tan violento es Venezuela? Mira, ¿cómo contaba la Yéldica? Mira, a mí yo he tenido la desdicha que me han intentado robar 3 veces. La dicha. Desdicha, que me han intentado robar 3 veces. ¿Y qué pasó? Pobre, no te robaron nada. Por suerte me asaltaron primerizo. Pobres diablos que no tenían ni una navaja. Ya eran chicos los buenos. Sí, pero no te creas, en Venezuela, por lo menos en Caracas, hay una banda de menores de 14 años que mataron a 2 militares y le robaron las armas. Oye, pero eso es porque hicieron... Ya, está bien, dale, sí. La evolución de Venezuela, así en un sentido menos cómico, pero para dar más contexto y para que puedan entender, era que el gobierno incentivó la disidia y las facilidades en el sentido de los delincuentes. Quedaban más impunes, los policías más desprotegidos para poder ejercer la ley. Oye, he visto esa weá antes, weón. Suena familiar, weón.
Y encima la gente apoyaba mucho ese comportamiento, no el de la delincuencia como tal, sino de que, ay, que el flojo, pobrecito, que no tiene, porque su familia ya lanceó flojo toda su dinastía. Ya, pero, toda ya, su... pero ya, eso del flojo, es tan así, es flojo, el weón no sale a trabajar, no puede, no tiene la condición. Depende de las ayudas del gobierno, si sale a trabajar, sale a trabajar fuera de lo que es lo legalmente comprendido, no tiene que ser necesariamente robar, o simplemente se sabe mover económicamente, pero fuera de lo que es normalmente concebido. No lo entendí nada, güey. O sea, por lo menos, tú sabes, tipo feriano, pero más clandestino y más turbio. O sea, venden drogas, venden cosas robadas. Ya, pero eso no es ser feriano, eso es ser como un dealer. Un dealer, algo así. Ya, pero el loco trabaja de eso. Trabaja o tiene contacto de eso. Ya, pero ¿qué tiene que ver con un loco que tú decís, no, es flojo? Es flojo porque ese tipo de vida te ofrece mucha retribución por poco trabajo. En Venezuela, porque tienes cosas que no se obtienen de la forma normal, y eso se extendió a varios rubros en el sentido de que por lo menos para uno entrar al supermercado tienes que ser amigo del que coordina la fila del supermercado. Si no, te toca hacer como 3 horas de cola, de fila. No digas cola, que te ofende a tu grupo minoritario y te ofende a ti también. Bueno, aquí en mi país cola significa fila, pero bueno, acá también. Y fleto. Ah, yo encontré un nombre que decirte, pero bueno. ¿Cuál? Fleto. Fleto. ¿Qué tipo se llama el agua? Él es fleto. Wow, ¿qué es eso? ¿Qué es, pues? Pero es antiguo. Ajá. Y es el cual, momento, es el mucha gente se puso a vender incluso efectivo, porque la inflación en Venezuela fue tan grande que ni siquiera la propia moneda papel, cosa que es demasiado abstracta, porque para los que no entiendan, una inflación se produce porque hay demasiado papel moneda circulando. Bueno, adivine qué pasó, todo el valor monetario se fue para el extranjero en el cambio a Colombia, y entonces había demasiado dinero virtual, o sea, lo que hay en las cuentas bancarias. O sea, los ingresos que uno tiene, digamos, como que, ay, tengo en la cuenta esto, pero no puedo sacarlo porque no hay efectivo ni en el banco, porque no hay papel moneda, y el papel moneda que se recicla tampoco llegaba, porque todo se iba a Colombia para un cambio monetario. Oye, vi un docu, no un docu, fue como una noticia, caché, que te habían tirado, había billetes por todos lados, weón. Es que a ese punto ya... fue como 1.000.000 de... ¿Cómo se llama tu moneda, weón? Bolívares, bolívares. Habían bolívares en plata tirada. Lo que pasa es que ya no, la plata se respalda. Antiguamente se respaldaba en oro. Ajá. En metales, principalmente era oro. ¿Cachai? Y ahora hay, ya creo que no se respalda en oro. Se respalda. Y ya es, parece que el sistema, te habría que como aclararlo después. Tiene que ver como es. ¿Cómo se llama cuando tú? Ingreso. No. Se hace otra cosa. Un amigo una vez me dijo que los países compraban bonos, pero ya no hay un respaldo, ¿cachai? Basado en metales preciosos. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que acá en Chile, para que no pase lo que pasó en Venezuela, porque pasó en el periodo del 70, para que los presidentes no acudan a eso, el Banco Central está independiente del presidente. Entonces, cualquier presidente, o sea, esa hueá igual la pueden cambiar con la constitución. Sí, para que se puede cambiar, pero no. O sea, yo creo que así como así no. Siempre esas cosas se hacen de a poco para hacer eso. Pero acá no, pues ponte tú en el caso de Piñera, no puedes hacer eso. Y es bueno porque si no te vaya la chucha, pues. Uh-huh. Y bueno, hubo una hiper mega super inflación. Ya ni saben qué nombre decirle a los expertos. Incluso. Inflación nomás, esa fue una inflación grande. Tanto nombre que le ponen a la inflación, no me acuerdo. No, porque. ¿Pero de cuánto? Del 1.000, ustedes ni siquiera ponen datos. Hay una web que se llama el CESLA y Venezuela no tiene datos. Mira, hablando. Estén en la cagada. Pues. Mira, no hemos. Con decirte que la cagada es tan grande que ni siquiera han entregado datos epidemiológicos de las enfermedades de hace como, ¿qué? 20 años. O sea, ni siquiera sabemos cómo estamos de dengue, ni chagas, ni de rubiola, ni de nada de eso. Todas esas enfermedades... ¿Ustedes todavía tienen viruela? No, tenemos difteria, que es más arrecho, porque la difteria fue erradicada en los años 20, 70. No, la viruela es más antigua, ¿no? ¿De qué época la viruela? La viruela es antigua y la difteria también es antigua. Pero, ¿qué pasa? La difteria es algo tan sencillo, porque solo necesitas una vacuna...
que se puede, que tienes que hacerse periódicamente por 10 años por culpa de una ministra boca abierta que habló de más y se puso a insultar, no sé, a la OMS o a quien sea. No llevaron más vacunas a Venezuela en un tiempo y la mayoría de las vacunas que llegan a Venezuela es por sector privado. El sector más mermado y golpeado de Venezuela porque no está de acuerdo con el gobierno. ¿Qué les parece eso, mis amigos comunistas? A mí maravilloso, porque ahora se van a tener que mamar este huevo. Pero bueno. Y ahí eso tiene que ver con que ustedes no tienen luz. Volviendo al tema. Ah, no, eso... eso. ¿Por qué es el país que tiene más luz? Ah, no, eso... ¿A ti te produce mucha extrañeza tener luz más de 2 minutos seguidos? Al principio sí. Yo decía... ¿Era novedoso para ti esa wea? Sí. También la rueda era novedoso para mí. No, o sea, es que a mí esa wea me da la... O sea, fuera el huevo y me da la... Yo me acuerdo que una de las... Uno va conociendo otros países, no directo, no estando ahí, pero sabes de ellos por el fútbol. Realmente Venezuela era un país que... No tenía fútbol. Se sacaba puntos. Entonces iba a sacar puntos en fútbol. O recitales de música. Entonces yo conozco la historia de Argentina por la música. Ajá. Y Caracas era como... Gente, era Caracas donde se jugaban los partidos. Bueno, ustedes tienen, son otra bola, porque ustedes no juegan fútbol y todo. Béisbol. Somos béisbol y sí, basquetbol. Y uno cachaba. Y en esos tiempos, en los años 90, igual era piola, pues estaban con Chávez en ese tiempo todavía. Todavía no estaba la cagada. No, Chávez entró en 99-2000, para enterarte. Porque... Entonces todavía estaban bien ahí, pues, weón. Todavía estábamos bien, pero después la gente. Un director técnico más pesado, weón. De verlo, weón. Si era suerte. Se la dio de como director técnico internacional, pero de fútbol estoy hablando. Lamento sonar como un cliché de homosexual, pero yo no sé de deportes, así que bueno, platícame más. No era un comentario, pero es que el rollo es como que fome que se haya ido a la chucha. Pues, ah, bueno, es que, bueno, querida gente. Como este, el argentino. Pues. Este tema nació. Es como nosotros. Ah. Este tema nació, por si acaso, pues me interrumpen. Cuando yo vi un... ¿Qué te interrumpe, weón? Te... ¡Cállate la boca! ¡Cállate la jeta, señora Polo! Yo no interrumpo a nadie, weón. ¡Cállate, Laura Bozo! Laura Bozo. Ayer Paris Hilton me retó porque estaba jugando con mi hija, weón. ¿Puedo terminar? Me dijo que era gritón. ¡Yo no soy gritón, weón! Lo que pasa es que tengo la caja torácica. Este año. ¿Manejo distinto? No, no. ¿Me manejo en el ambiente? Sí, me alegro que... ¡Cachaste, no, weón! Ojalá puedas editar. Y ella dijo, ¡déjate gritar, weón! ¿Qué estás gritando, weón? Bueno, espero que me puedan pagar el otorrino y puedan editar esto porque difícil, yo... Difícil porque no tienes documentos legales acá. A ti te pillo un poco y te deporta. Que yo tengo documentos, maldita mierda, no jodas. No digas mierda, weón, porque la mierda... ¿Tú sabes de dónde viene el mierda, mierda? ¿De ti? No, pues de... No, caché. Porque tú no tienes ni teatro, pues, weón. Tienes ese guatón que hace teatro, tú no. Ay, no, acá hay un dicho de mierda, mierda del teatro, porque cuando le iba bien a los artistas, se llenaba de buenos con plata. Y iban en caballo, pues, weón. Entonces dejaban la caballa. Ah, ya. Sí. Es un dato. Como un establo. Un dato que hay cortado. Todos los días se puede aprender algo nuevo. Lástima que esto me hice sentir más estúpido de lo que ya era. Pero bueno. ¿Qué estúpido, weón? ¿Cómo vas a ir a teatro en caballo y esperar que el caballo no se caiga? En ese tiempo, pues, weón, no ahora. Ay, estamos hablando de Chile, no de Venezuela. Ay, no entiendes el olor a mierda. Ay, tu caballo tiene una fuga. No lo imagino. Bueno, este bonito tema surgió debido a que, por lo visto, una ciudad en Australia, no me acuerdo si era Sydney, debe ser Sydney porque es lo único que es medio relevante en Australia. Y los canguros. Y los canguros. No importa ni una hueva. Ah, y las tarántulas y los tiburones y todos los países. Ah, no sé, esa hueva la puedo encontrar en todos lados. Sí, pero no Miami sé. Miami tiene estos tiburones. Paréntesis, Australia parece como que el país donde Dios tiró todo lo venenoso, ponzoñoso, porque es el único país con mamífero venenoso, por si acaso. ¿Mamíferos venenosos? El ornitorrinco. ¿Es venenoso eso? Sí. ¿De verdad? Sí, tiene un espolón en las patas que inyecta veneno. ¿Qué es lo que es un espolón? No sé qué es lo que es un espolón. Como una parte del talón. Ah, ya. Es como una... Y te clava, y te hace como un maguachi. Es un paralizante, en realidad. Ay, yo pego una patada y quedas, cagaste, güey. Te da un pato. ¿Estás hablando en serio, güey? Sí, en realidad. Oh. Esa bonita unión entre castor y pato tiene veneno. Oye, sí, ya, dale, ¿y cómo era el asunto? El encabezado, no sé si era verdad, decía, no sé, una ciudad en Australia, Sydney,
estaba escandalizada como en la ciudad por más tiempo sin luz, por el tiempo de una hora. Una hora. ¿Y cómo creen que me sentí al venir de un país que ha pasado una semana entera sin luz? ¿Cómo creen que me sentí? Me ofende. O sea, mi país debería estar en los récords Guinness por las incompetencias que han cometido a través de los años. No, pero eso no es incompetencia, es corrupción. Incompetencia, corrupción. Meter gente negligente y directamente no meter gente porque se roban esa plata y por eso pasa esa hueá. También. Por eso no tienen luz. Ni agua. Porque se lo pastanquearon todo el año 90 y ahora te toca. Que en los años 2000, animal. Ya, pero eso fue un proceso, pues, weón. Sí, aunque. Ustedes se los vacunaron en 10 años. A lo argentino en un siglo. Yo lo he explicado miles de veces. Y a nosotros están tratando en 2 años. Y vamos a ver si se logra. Capítulo. Este capítulo continuará. Sí, porque ya nos van a funar y tengo que ir a hacer la comida. No, sí, no, pero ya, el rollo era de que eso, pues ya era la talla de que Venezuela tiene lucro, pero lo que pasa es que la semana pasada se cortó la nota. No sé. Santiago. Oye, los departamentos, yo vivo en departamento y es como casi ya un sitio. O sea, hay muchos departamentos, yo me levanto en la mañana y el loco ve, se levanta y yo puedo distinguir su cara. De cercanía, weón. Es horrible lo que está haciendo acá. Y. ¿Cachai? Que se cortó la luz y después prendió. ¿Cachai? Y toda la gente como aplaudiendo, loco. Aplaudiendo como si fuera como la llegada de, no sé, weón. Así como la gran gol de Chile y todo lo que. Y después todos pifiando. Y para mí cuando era chico era súper normal. Mi vieja sacaba las velas, iluminaba todo, ¿cachai? Te rezaba todos por de noche y llegaba la luz. Era como más. Normal que pasara esa cuestión. Ahora es como muy raro. No sé si cristal y tanta, no sé por llegar la luz se cortó y se manifiestan en Twitter y tal. Ay, no, aquí. Está ahí como que es muy, muy. No sé, como que no están acostumbrados a nada. No es por tirarle mierda a la gente en general, cualquier persona que no haya vivido un golpe de primera mano, pero por lo menos aquí yo. ¿Un golpe veo como cuál? ¿Como el de 17 años? No, un golpe como cual, el que yo estoy viviendo desde hace 20 años con Chávez. ¿Qué edad tenés tú? Yo tengo mis maravillosos 27 años. ¿Estás soltero? No, casado, prácticamente. Pero es lo mismo. ¿Lo habías seguido? ¿Ah? ¿Signo zodiacal? Gémini. ¿Eres Gémini? Sí, te lo he dicho por 10 veces. ¿De verdad? Pues sí. Eso que me caes bien, ¿no? Mi hija es Gémini. Mi mejor amiga es Gémini. Hoy es momento. ¿Tú eres Gemini? Yo creo que el Esther era. Leo. Pues no. No había mucha química. Y no le voy a decir. ¿Tú cachaste que una vez David Guetta con Madonna? Bueno, David Guetta con Madonna iba a grabar un disco y la loca le preguntó: ¿eres Scorpion? Le dijo: no, yo no grabo con Scorpion. Y mira la wea. Bueno, ¿y la Sabrina qué será? ¿Roger qué será? No sé. Mira, falta sacar las revistas tú, ver nuestro horóscopo y pintarnos las uñas, porque esta conversación hasta para mí es gay. O sea. ¿Por qué todo es gay de tu punto de vista, weón? Porque ¿quién les da tanta rueda a los signos? Mira, simplemente, tú... ¡ay, tú eres Gemini! Yo soy Gemini, chévere. La maca te defiende harto y te quiere harto. Pero la maca, veis, sabes que este weón es súper discriminador. Y el Carlos es una minoría. El Carlos es una minoría. De no sé, personas, ahorita todo el mundo es gay. No, pero esta weá es moda, pues weón. De 10 personas, 2 estadísticamente voy a rezar esos datos porque lo he buscado, deben ser 2 gay. Y tú soy súper clasista. Soy, weón. No que tienen cara de indio, cara de esto, cara de esto, cara de esto. Uy, el weón, weón. Y mirá que él pensaba que era gay porque estaba escuchando Madonna. Yo estaba escuchando Madonna porque me gusta la música, weón. Mira, yo lo pensé y te pregunté. Y tú me dijiste. Esto no. Ya lo conversamos en el capítulo anterior, ya está superado. Ajá. Deja de decirme, ay, que tú discriminas, porque discriminar implica que yo tengo un perjuicio. Yo te estoy diciendo, el tema es gay, ¿por qué? Porque generalmente, ¡ay, loca! ¡Que no sé qué! ¡Tu signo! O sea, es algo muy estereotípico. Ya, pero te estoy cortando el tema, te hay una jugada artística, bueno, entendiste, pues. Bueno, ya te la digo, bloqueé. Claro. Mira, Maradroga, ya te bloqueé la jugada. Maradroga. ¿Qué será ese gordo pedófilo, güey? No sé, yo creo que está nevando en el infierno y no yo creo que sea una, nieve. Yo tengo una foto donde sale un cara chica, güey. Mire, no sé, yo creo que si nieva en algún lugar donde nunca ha nevado, yo creo que esa es la cocaína que está cayendo. Está cayendo la cocaína. No, pero no sé, yo creo que le metieron un golpe en el cielo y cayó el infierno y ahí nevó.
Bueno, para concluir el tema, los carabineros y la luz tienen que ver, porque si no está carabinero me pierdo. Ahí está como cerradito el tema. ¡Gracias! ¡Nos vemos en otro capítulo! Como verán, nosotros somos muy lineales con nuestro tema. Los queremos. Chao. Adiós. Pues cierra mi pequeña. Hoy sí, verdad que TikTok, según TikTok, es inteligente. Y me llevo bien con los Géminis. Tengo tres Géminis. Instagram dice que tengo cara de Géminis. Pero yo soy Scorpio, ¿qué hago? Y Facebook, yo soy muy guapa. Pero si lo dicen las redes sociales, es verdad. ¿En qué universo? ¿En qué universo?